Good evening. Good evening, teacher. How was your day? Good, man. A little bit of stressing, you know, like as always, but good. How about yours? Only my back is killing me, but the other, my headache, it's so good. I don't have headache an all day, and I'm feeling better. I mean, that's excellent to hear. So it means you're improving. Yeah. See, Junior. Is that your son? Yeah. I mean, how old is he? He have 5 years old. He is 5 years old. Yes, sir. Okay, very good. Five. Very good. She's my daughter. Maria Jose. She's older than him. Yeah, she have 9 years old. And she's 9 years old? Yeah. Yeah. Her birthday was September 29th. His birthday is October 19th. My wife October 15th, and really? I'm October 31. What, really? Man, yeah. This is September and October. The four of you. Only eating cake. Yeah, man, just eating cake the whole month. Yeah. That was excellent. That was really good. All right. Ah, but that was great, man. That was great. But I hope you get better with that, you know, like back pain that you got. Yeah. Probably by taking medicine and going to pain. I drink lemon, juice lemon, or como se llama, fresco de limón? Lemonade? Lemonade. Or lemon juice? Lemon juice? That help to the, como se llama, riñón, como se dice? Kidneys? Como? Kidneys? Kidneys. Kidneys. All right. Kidneys. Yeah. Help. I mean, that helps a lot to the kidneys. Yeah. As far as I know. Okay. But that's pretty cool, man. I hope you really get better. Yeah. Here there are a lot of people in here that they bought those type of things, natural things in botanics and all the things, you know. And there is especially for kidneys, there is one tree that uses the stick, you know what is a stick? Rajitas. Pedacitos de this árbol. But the name of that tree is Taray. Taray, yeah. Yeah, I mean, that one, Taray. A lot of people say that one is really good for the kidneys. Or if you have an infection. Right. Yeah, I mean. Yeah, I hear that it's also good. Yeah, I mean, I've listened to that. So you should try. You should try one of those. Yes. Okay. All right, but what about the rest of these people? Let's see. I mean, everybody. Why everybody? ¿Por qué todos nomás entran? Se quedan así como que, okay, nadie me vio. Camera off. I turn off my camera. Yes. No todo, teacher. No todo. Good evening. Good evening, just you, Domingo, Amilcar. Got it, right? Good. Ana, yeah, I mean. Ana, I mean, they're getting ready. That's why. Now, Jasmine. Good evening, teacher. Good evening, Domingo. You look sleepy, Domingo. Are you tired? I'm sleepy. Okay. It was a hard day today? Yes, yes. Pasé mucho frente a la computadora. Ah, you spend a lot of time in front of the computer. Okay.
Nah, there you go. But just 2 more hours, man, and you can go to bed like calmly. Yeah, I mean, the duty is first, right? Hi, Jasmine. How are you? How was your day? ¿Qué día me toca mis 10 minutos? Your 10 minutes? Es que así le preparo la lista de preguntas. No me agarre curva. Okay, okay. Give me a second. I'm gonna check in here. But I think you're gonna be the last one. And by the last one, I mean next. Let me say this. Let me see. Next Tuesday. Let me see. Yeah, on Tuesday. Next Tuesday. The last video conference, on video conference number 20. La última. Yes. Este okay. Próximo martes, en la videoconferencia 20. That's gonna be your last day. Usted básicamente va a ser la última. El 20 terminamos, teacher. ¿Ah? No, la videoconferencia 20. No el 20. No el 20. Yeah, it means it's going to be from, let me see, in 7 days. In 7 days, this coming Tuesday. The next week. Okay. Yeah, because we are finishing week number 3 today. Tomorrow we will start week number 4. And we're going to finish this coming Tuesday in 7 days. Good evening. Yeah, good evening, Jonathan. All right, so everybody look like happy today. Look at that Jorge expression, man. He's happy, right? Let me see. Hello? Okay, all right, Alexander. Now, Jorge, we were saying that you look like really happy today. Freshy. Very hard day. You had a very hard day? Really? Yes, sir. Yes, sir. Ooh. Yeah, I mean, I can tell. You look very tired. Yeah, in this moment, I bought it. Are you bored? Yeah. you're gonna be fine with the things that we got for today. you will be very fun or depressed. Maybe nah, depressed. Nah, man. You will be. You're not like enjoying everything, nah, but you're not gonna be depressed. I try. For sure, you won. For sure, you won. Be happy. You will be, man. You will be happy. Similar Amilcar, bye. Amilcar. In this moment, very happy. The face. Amilcar is very happy. Yeah, man. Maybe. Why maybe, Amilcar? Why maybe? Got to be happy. For example, all the time, man. Now. Today I buy two repuestos para vehículo. Okay, vehicle parts. Okay, and mechanic say it not necessary porque el repuesto andaba bueno. Oh my god! Don't they accept the, you know, like returning, so devoluciones? No, porque al final decidí ponerlo porque ya solo, o sea, eran unas pastillas de freno. Ah, ya, like, not the ya big deal. Costaba, pero sí, pero igual cuestan $40 esas pastillas, babosas. You know what? Las mías, very happy face. You know what? Las mías cuestan 50. And you know, pero con este economía, look, and you know what? Economía, teacher. And you know what the worst thing? ¿Sabes qué es lo peor de todo? That I had to change the disc. Really? Along with those things. And just imagine a disc, just one disc. One disc costs $75, the cheapest one. Congratulations. Oh my god, yeah, man. And I don't know why, man. Every time
I don't know if that happens to you, but every time that the car like feels or listen that you get paid, like it's when it starts failing. In my case, that happens. Toda vez que vamos a recibir algo, el carro ya empieza. Ah, hay que hacerme esto, hay que hacerme lo otro. Necesito esto, necesito lo otro. Mentira, teacher. Cuando usted mete el carro al taller, lo mete por una cosa y allá en el taller le hallan otras cosas. Eso. Yo ahorita ando así, mire, me dijeron que si tenía hambre, que comiera batería. Me comiera batería. Me tocó la batería. Y el día, mire, y dos días después, una llanta. Ay, no, el carro me ha dejado. Pero mire, prefiero aguantar que andar en bus. Lo que pasa es que ya no nos gusta andar en bus. No le haya uno. You know what? En realidad no es que no nos guste, sino que simplemente a veces, o sea, aunque se gasta más, pero usted sabe que uno, anda de modo más seguro en comparación al bus. Dos, no anda en contacto con tantas personas, que hay más ahora en día, exponiéndose. Y es un poco más independiente de su horario. Exacto, y no sabe que va a andar corriendo de un lado a otro. Ah, me va a dejar el bus, hay que correr, right? You make the time. No va cuidando la cartera también. Esa es otra cosa. Yo le tengo, tengo un miedo a andar en bus, o sea, no es que me quede lejos, pero realmente me da miedo, porque, no sé, yo siento que todas las personas me van a hacer algo. What you have to do is just, what? Do the maintenance to the car every 6 months and the car will be kind of okay. Simplemente hay que ir al día, hacer los mantenimientos al día al carro y le va a funcionar en óptimas condiciones. Pero si le hace el mantenimiento cada 2 años, o sea que cuando llegue al mecánico le va a salir. Cambiarle los discos. También cuando se le cambian las pastillas, tiche. Cuando uno ya tiene un carro viejito, entonces de una u otra forma siempre hay un poquito más de gasto. That's true. Pero vale la pena. Ahora es mejor tener un carro viejito y no tener un carro por lo menos de 2005 para acá. Mi hermano tenía un Nissan Frontier doble cabina 2005 y un bendito sensor valía $450. Y por eso se le apagaba a media calle y no le encendía para nada, muerto. El sensor de flujo de aire de mi carro. Dios. Eso me pasa a mí. Uno le aprende las mañas. Yes, it's crazy. Yeah, I mean, what you said is true. Sé que ya es hora de poner. Ya es hora de poner el laboratorio de electrónica para recuperar todos los sensores. That's true. It's true. I used to have a Montero Sport in Mitsubishi, and I spent a lot of money on that car. For real, yeah. I spent a lot of money. And the TPS, you know, like the speed sensor, the speed sensor from that car cost a lot of money. And you know what? I had to ask for it from the States, because in here I couldn't find any of those. It cost almost $300, and the piece is like this, very small. And right after that, I had to change a lot of things, man. A lot of things. I had to open up the engine basically, and for that I spent like $1,000 at the beginning of the year. Nah, man, I decided to sell it, and I bought a Toyota Scion. This is not, I mean, that huge, but I have felt the difference. Besides, you know, like I spent less money in gasoline and all those things, because the one I used to have, the engine was 3.0. We're like V6, the 6. And now that one is just 1.5 cylinder. You know, like there's a big difference.
That was a huge difference. I will be crying with that car now that the gasoline is really expensive. I mean, and the gasoline, I think it's going to reach the $5 per gallon. Maybe a few months, it's going to be $5. Yeah. That's why now I'm using the motorcycle instead. It's cheaper, you know, somehow. Mm. But anyways. But amigo. It's very dangerous too, I teacher. Know, yeah, I mean, it's really dangerous. Yeah, I mean, it's really, really dangerous. What you got to do is just, like, you know, to ride safely. And you know, like by riding safely, you can avoid any accident. Yes. That's what happens. Ah, no, pero si andamos de loco, ¿verdad? Ahí sí. De una. Al otro mm-hmm. lado. Exactly. But anyways. All right. Let me see, people. We're going to start. I'm going to pass the attendance list. Today, this is a very peculiar day because if you remember, in every ending of the week, we used to have basically a feedback, right, from the previous topics. But this video conference is like kind of special in that aspect because today we're not going to have a feedback. We are going to have a regular topic. And basically, this is a continuation from the topic that we were discussing this past Friday, right? We're going to continue with the uses of idioms. But this one is going to be part two. I'm going to call them that way. Idioms part two. So just give me a second. I'm going to place the attendance list and then we can start with that. Let's see. Alfredo Alexander. He says present right in the chat. Amilcar Cañengues. Present. Perfect. Carlos Gualberto. Present, teacher. All right. Domingo Alexander. Present. Okay, excellent. Ever de Jesús. Present, teacher. Okay, great. Fátima Alejandra. Present, teacher. Conectándose. Okay. Good. Let's see. Hilmar Cruz. Present. Another one that is getting connected. Justo a tiempo, Hilmar. Just on time. Jonathan Alexander. Present. Okay. Great. Jorge Elvir. Present. All right, very good. Let's see. Jose Matias. Hermano Matias. In the chat. No, that's Mahano. Oh, okay. Okay, Mauricio. Let's see. Carla Benazir. Present, teacher. Okay, very good. Marco David. Present. Okay, great. Maritza Alcira. Present, teacher. Okay, very good. Marlon Alberto. Is it Marlon? No, okay. Mauricio Alexander. He says present in the chat, right? Romeo Alexis. Present, teacher. Okay, very good. Rosa del Carmen. Present. Very nice. Let me see. Vanessa Odette. Present. Okay, very good. William Eduardo. Jasmine Melanie. Present. Okay, great. Jennifer Noemi. Jennifer. No está. Let's see. Stephanie Lisette. She usually comes late. And the last one, William Alberto, which is definitely not here. All right, people.
before starting with the topic that we got for tonight, let's make a short feedback from the things that we were discussing last class. What was the topic from last class? I need a volunteer that tell me, what was the topic from last class? What was it? Without looking at the notebook, without doing anything else, what was the topic from last class? Idioms, part two. Uh-huh. Practice conversation. Ah, how to use phrasal verbs. Ah, okay, yeah. Basically, all of you were correct, but the main topic was the one that Ever said, how to use phrasal verbs. Phrasal verbs. What is a phrasal verb? What is the structure of a phrasal verb? What can I do to create a phrasal verb? What do I need? Verbo plus a verb. Verbo, ¿y qué más necesito? Prepositions. Ah, ok, very good. I need a verb and I need a preposition. Ok. ¿Cuáles son las preposiciones más comunes? Recordemos: in, at, on, under, after, before, or, exactly, off, right? Out. Ok, out, up. In, up, down. Ok, those are like the most common prepositions that we generally use to create, you know, like phrasal verbs. Almircar, no sé si usted estaba dando la opinión, pero tiene el micrófono apagado. Mejor. No, es que me pareció, es que lo miraba así como que hablando, así como cuando habla, pero el micrófono estaba apagado. No sé si era mi percepción. No, estaba bien. Ah, ok. All right. There you go. Okay, good. Let me see. By today, people, what I bring in here is just a list about some phrasal verbs that I want we to practice. And then some idioms. Let me see. Let me check this. Let me see. Practice the mix exercise. This is what I want. Okay. Give me a second. Ah, here it is. Just confirm, people, if you can see the presentation. Yes. Ah, okay, very good. So this is the video conference number 15. Let's remember we finished with three tonight. Ah, by the way, por cierto, antes de continuar, okay, como recordatorio, listen, people, en esta semana, yeah, in this week, ustedes van a recibir el link de la encuesta de satisfacción que se va a desarrollar el próximo martes, okay. What do I really want with that, people? Listen, lo que quiero es, como siempre, lo hemos hecho, ok, para los que han estado conmigo y pues para los demás igual, quiero que estén ya informados de que cuando ustedes reciban la encuesta de satisfacción, les van a enviar un link con una información. Entonces, simplemente lo que ustedes van a hacer es recibir la información, el link, y ustedes me van a confirmar en el chat de grupo cuando ustedes la reciban. Simplemente me van a mandar un mensaje diciéndome, teacher, I received the, you know, like the satisfaction survey. That's it. Recibí la encuesta de satisfacción. Boom, that's it. No la van a desarrollar ustedes solos. Si recuerdan, ustedes han venido trabajando con otros teachers anteriormente y pues
Bien saben, el último día de clase, o sea, el próximo martes, la vamos a desarrollar acá, en clase, ¿ok? Vamos a dedicarle unos 20 minutos, más o menos, al desarrollo de dicha encuesta de satisfacción, ¿ok? That's gonna be the last thing that we're gonna be doing that day. Así que, por favor, cuando reciban la encuesta, simplemente notifiquen el chat que ya la recibieron en that's it, ¿ok? A todos, 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 tiene que caerles. Si por algún motivo no les ha caído a su WhatsApp, porque se les va a enviar al WhatsApp y a su correo, ¿ok? Al correo que usan ustedes para poderse loguear en la plataforma, ¿ok? Entonces, si no reciben la información, just type in there, you know, like in the group chat, and let us know about that. Otra cosa, people, hay bastantes de ustedes que no me han hecho las tareas, ¿ok? Estoy en algunos estándares de tarea 9 y a este es el día que no quería llegar, de que... Estamos esperando que Jorge las comparta. De que si es tarea 9, de que si es tarea 9, yo no quería llegar al día en el que, hey, look, hey, mire, haga la tarea, por favor. Teacher. Ajá, Carla. Yo tengo un poco de inconveniente con la tarea 12. ¿Con la tarea 12? Look. Uh-huh. Miren. Porque sí la formulo, pero siempre me sale en rojo. Vaya, miren, lo que vamos a hacer es, listen, si ustedes tienen problemas con alguna de las tareas de la plataforma, ok, al final de la clase, vamos a dedicar un par de minutos. Voy a tratar de salir antes con ustedes, antes de las 10, ok, con el tema, y luego nos vamos a dedicar un par de minutos a lo de la plataforma y a tratar de solventar cualquier inconveniente que ustedes pueden tener con la plataforma. Porque sí me interesa de que estas clases, si tienes desde Homework 9, que no lo han hecho, ¿ok? Necesito que ahora sí nos pongamos al día, esta noche, ¿ok? Tonight, I need you to finish until Homework 15, right? Because I need to upload those grades, ¿ok? Very good. So, dicho esto, let's start. What are we gonna see today? All right, it's just a little bit of a review from the previous class, what we were doing. Then we're going to start with, you know, like how to use the idioms, the second part, okay? We're gonna do a practice with those idioms and some idioms that we got from the manual. And after that, we're gonna do some exercises in the manual. So basically that's gonna be everything that we're gonna be discussing throughout this, let me check. Oh yeah, this video conference. Okay, good. Let's continue. Let's remember, people, if you have any question with one of those idioms, please turn on the microphone and let me know. Idioms, very good. Idioms, what do we understand by an idiom? ¿Qué recordamos de la clase del viernes? ¿Qué es un idiom? What is an idiom for you people? How do you define an idiom? Eran como dichos o refranes, algo así. Ajá. Hay sentences compuestas o oraciones compuestas. A compound sentence? Ah, okay. Compound sentence. Ajá. Compound sentence. What else? ¿Qué más? ¿Cómo podemos definir un idiom? Ajá. Era como un dicho o un refrán, teacher. Ajá. Is the group words. Ajá. It's like a colloquial sentence. I don't know. Maybe. Uh-huh.
Dice indios, indios y gracia, ¿cómo es? Indios y gracia, ¿ve? ¿Indios y gracia? What do you mean? Ajá. Ajá. Indios y gracia, claro. Sería. Ajá. Nativo de la, de, del idioma. Ah, ajá, it can be, depending on the situation, right? But in this case, look, as we say here, an idiom is a group of words that together create a different meaning in comparison to the meaning for each one. What does it mean? That basically an idiom, básicamente un idioma es un grupo de palabras que unidas forman un significado muy diferente al significado que tiene cada palabra en sí. Okay? Cada palabra en sí. And you will identify why am I saying this. Y vamos a identificar en realidad por qué estamos mencionando esto. Recordemos que cuando mencionamos este tipo de frases, okay, o pequeñas fracciones, generalmente cuando las ponemos a un traductor no nos va a dar lo que realmente quieren decir. Okay, in that specific language. All right. Bien, ya tenemos entendido que un idiom no es un idioma también, ¿verdad? Let's remember, no es un idioma. ¿Cómo se dice idioma en inglés? Language. Very good. Is it language? Okay. Good. We got this. Now let's continue with the rest of things that we got. Vamos a comenzar con alguno. It says, Amilcar, help me a reading. Let the cat out of the bag. Ah, okay. Let the cat out of the bag. Aha, the definition? Yes. To accidentally reveal a secret. Ah, okay. Literalmente, listen. It says, let the cat out of the bag. Okay. Let the cat out of the bag. Es básicamente saque el gato de la bolsa. Literalmente, esa es la traducción que tiene. Right? Saque el gato de la bolsa. What don't you understand for that? ¿Qué realmente entendemos con ello? Right? It's like, it doesn't make sense. En realidad, como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Si simplemente lo traducimos literally. But what does it mean in that case? Is to accidentally reveal in that case a secret. Ah, significa que cuando accidentalmente nosotros, por accidente, revelamos un secreto sobre algo o alguien. Right? Something that we shouldn't, okay, reveal. Lo contrario en nuestro país, es decir, hay gato encerrado. No exactamente, porque si usted dice, cuando usted dice hay gato encerrado, en realidad es que algo pasa, pero hay un secreto, pero no ha sido revelado. En este caso acá es cuando usted suelta el secreto con todo. Okay, justo en un momento que no debe. Just to call it that way, right? Let's see the example in here. Así de metí la pata. Exactly, kind of like that. Right. Jasmine, help me out reading the example, please. I let the cat out of the bag about their wedding plan. Okay. I let the cat out of the bag about their wedding plans. You see? Ah, accidentalmente, listen, accidentalmente revelé el secreto sobre sus planes de boda. That's what it means in Spanish, that example, right? So you see, it's like when you tell a secret that you should not tell everybody, right? That's what it means. Let the cat out of the bag. Okay, now let's jump into another one. Right, let me see who can help me out with this. Jonathan, can you help me out reading this, please? You can choose a book by its cover. Okay, you will easily identify this one. Esta sí es bastante sencilla de poder identificar en español. All right, continue, Jonathan.
do not. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Judge. Do not judge someone or something based solely on appearance. Okay, very good. It says, listen, not to judge or to not judge someone or something based solely on appearance. Listen, you can't judge a book by its cover. What does it mean, people? No puedes juzgar un libro por su portada. Exactly. That's what it is. Right? That's what it is. And we got an example here. Maritza, let's read the example. Permítame, Jimmy. He looks like a bad person, but actually he is a good one. You can use a book by its cover. Ah, okay, very good. So you see, we got a short example in there and put the idiom in context, right? That is putting the idiom in context. Good. Are we okay until here? ¿Estamos bien hasta acá? Do we have any question with this couple of idioms that we have been doing? Yes. Ah, okay, good. If we are okay with this, let's continue with the other ones. Come on, teacher. Okay. All right. Do you take any screenshot to this? Or are you still copying this? Okay. See, yes, cool. No. Give me a moment, please. Sorry. This moment working. Okay. Sorry. Yeah. Okay, ready. Thank you. Ready? Okay. Good. Ready. Thank you. All right. We got another one here. Carlos, help me a reading, please. Once in a blue moon. Okay. Once in a blue moon. Listen up. What does he have to do? Mm-hmm. Carlos, let's read the definition. So. An event that happens infrequently. Okay, an event that happens infrequently. Aha. Uh-huh. Example. I only go to the cinema once in a blue moon. Okay, good. What does it mean? Listen, I only go to the cinema once in a blue moon. What does it mean? Ah. Una vez al tiempo. Okay, that's what it means. Okay? Cuando nosotros una vez a las 500. Exactly. Cuando nosotros hacemos una actividad muy pocas veces en un largo periodo de tiempo. Okay? That is once in a blue moon. Right? What do you generally do once in a blue moon, people? La moon es luna, ¿verdad, teacher? Yes. Go to the beach. Una vez. One year. Literalmente cada dice. Cada luna azul. Literalmente dice una vez cada luna azul o en luna azul. Mira, mate, ¿qué tiene? Go to the carnival in San Miguel. Okay. All right. Okay. No, I mean, it was. It's like to say in Spanish, como el cometa Halley. Likely similar to that. All right. But in that case, what do you generally do once in a blue moon? Can you mention one activity that you generally do once in a blue moon? ¿Podrían regalarme un ejemplo de algo que ustedes hacen, una vez allá, al tiempo? Going to write it down. For example, I go to San Salvador once in a blue moon. What does it mean? That probably go to San Salvador only one time a year.
Maybe, maybe. Not because I don't generally do it. Right? What do you do once in a blue moon? Once is the blue moon in the beach. Repeat again, Domingo. The beach, la playa, ¿cómo se? Yes, yes. Go to the beach. Ah, entonces usted diría, Domingo, I go to the beach once in a blue moon. Ah, okay. Sure. Ajá. I go, bueno, I go dinner with family. I go to have dinner with the family. Ajá. 11 o'clock, el 31. All right. Let's. Pero. Cenar en familia a las 11 de la noche, el 31 de diciembre. Ajá. Yeah. Ajá. Solo que ahí tendremos que incluir también el idiom. We have to include the idiom. Yes, entonces sería on this a blue moon. Okay. You might say. One. I eat with my family, okay, on Christmas once in a blue moon, for example, right? For example. Okay. Okay, cool. Did somebody else finished? If you finish, just read, right? Mm-hmm. Teacher, correct me, please. Uh-huh, go on. I do the trail once in a blue moon. The trail is the action to climb the mountain or walk in the senderismo. Ah, okay. Okay. It's okay. Yeah. If okay, you do thank it, you. If you do it not regularly, yeah, then it's okay. Okay, perfect. Thank you. Okay, very good. Somebody else finished? Yeah, teacher. Okay, Jonathan, go on. I only ride to the street away once in a blue moon. Moon, okay, very good. And somebody else finish? Maritza? Okay, I go to the hospital once in a blue moon. I go to the hospital once in a blue moon, okay, good. I went to El Pital only one time, and I never I'm planning not go back to again. Huh? I had a very bad experience on that place. Yeah, I mean, it was like no, I don't want to go again. Hell no, not again. Cayó nieve ese día. Como si hubiese sido. Yeah. Horrible experience, but it's a good place. It's a really nice place. Okay, cool. Who else finished? Yes. All right, Amilcar. Let's read. I visit a Bitcoin city once in a blue moon. What? Visitaré esa ciudad cuando la luna sea azul. No, man. Entonces that's future. I will visit Bitcoin City once in a blue moon because it's future. Yes, okay. Yes. It's going to be very close from me here. It's like 40 minutes away from my house. Yes. Me queda como 40 minutos. Yeah, man. Good. Ajá. Did somebody else finish? Teacher. Thank you, Mika, by the way. Teacher, Joe. Oh, all right, Vanessa. Teacher, podría ser, I go to the other department once in a blue moon. I go to other departments once in a blue moon. Okay, very good. Yeah, I mean, you can do that. You can say that. Good. Okay. Who else has finished? Yo, teacher.
Very good, Fatima. Aha. Do it. I go to Sonsonate once in a blue moon. Aha. And what do you go to there? Okay, I go to Sonsonate once in a blue moon. Okay, very good. Acceptable. Who else has finished? Teacher, yes. I only go to the Honduras once and I blue moon. Okay, let's repeat. Once in a blue moon. Once on the blue moon. In blue moon. Ah, okay, very good. Once in blue moon. Okay. Once in a blue moon. Okay, good. Carlos. All right, Hilmar, and then Carlos. What? Hilmar. I only go to Chile once on the blue moon. Once in a blue moon. Okay. Which lake, man? Ilopango or Coatepeque Lake? Coatepeque. I mean, a very nice place. I have gone there 2 times. Very good. Perfect. Carlos, let's read yours. Okay. I go to San Miguel once in a blue moon. Why, man? This is a very nice place. A very nice department. Very cool department. Super cool. But the people. Las personas, nada más, porque el clima no tanto. Yeah, man. People, when they are coming from places like San Salvador or Chalatenango, they say that they... they got burnt in here in San Miguel. Yeah, con insolación en su casa. Yeah, man. Okay, good. Who else has finished? Carla? No sé si está bien, teacher, si no me corrige. Yes. I will have a baby only once in my life. Once in a blue moon. Okay. Once in a blue moon. Only one baby and that's it? Only one teacher. Why? No, I mean, more. Why? You should have 3 more. 3 more children. Suficiente. Why? How old is your baby? 8 years old? Really? Yes. Jesus, Carla, but you look so young. How old are you? Like 20? 25? No, teacher. 30. 30? I'm supposed to be. You're not that old. Ah, you can have more. you can have 3 more. Nah. It's enough. Hey, no more. It's enough. You feel happy with that? It's okay. There you go. All right. Good. Let me see who else has already finished. Jasmine already gave me hers. Vanessa also. Romeo. Yeah, I mean, Romeo is missing. Okay, Romeo. Hola, Esteban. Oh, espero también. This is the door they live in. David. ¿Cómo se llama? Diablo. La puerta del diablo. Nah. No, man. Okay, I visit Puerta del Diablo. Ese es un nombre propio, ese no cambia. No cambia. No, man, it doesn't change. Porque es un nombre propio. Ah, pues. Once in the blue moon. Okay, I visit Puerta del Diablo once in a blue moon. Ey, abrieron al final ustedes. Porque solo habían cerrado ahí, ha hecho un gran desorden y al final. Así habían dejado la obra, aparentemente, decía en la noticia. Ah, but that's cool. Is they open? Good. No creo. All right. Nice. Let me see. Abrieron a la fuerza, pero lo volvieron a cerrar. Ah, really?
Sí, la gente había agarrado de turismo ir a ver las láminas. Y habían ventas, pero volvieron a cerrar para retomar el proyecto. Ah, ok. Ojalá y esta vez lo terminen. Esta vez ojalá que sí. Ok. I mean, I hope so. Well, in the future. There you go. Ok, good. Rosa, let's give me your example, Rosa. I go to cabañas once in a blue moon. Ah, okay. Do you have family there? Yes, my grandfather. Ah, okay. Good. Very nice. Thank you, Rosa. All right, people. Let's continue. When pigs fly. Have you ever heard this expression before? Yes. When pigs fly. Cuando los cerdos vuelen. Yes. O los burros, alguna vez he escuchado. Puerco araña. Puerco araña, puerco araña. Okay. All right. It says something that will never, never happen. Algo que nunca va a pasar, right? Cuando mencionamos o decimos o queremos algo que nunca va a pasar. That is like when pigs fly. Okay, good. Vanessa, help me out reading the example, please. Vanessa? Let's read, Vanessa. Okay, teacher. when pigs fly, uh-huh. She will get early to work. Okay. When pigs fly, she will get early to work. What does it mean? Never. Ah, que ella siempre va a llegar tarde al trabajo, right? Okay, good. Este cabe también en el famoso dicho de que, ah, voy a hacer algo el 30 de febrero, right? Sí. O aquello que dice, mañana hago mi casa. Exactly. Nah, man, with everything expensive nowadays, it's difficult. Ni vendiendo sus riñones logra conseguir una casa ahora. In some areas. No, I mean, there are places teacher, that are very expensive. Teacher, y ahí, aquí no cabe el celebrar el cumpleaños el 29 de febrero, no entra en este. El 29. Sino que entraría el 29 de febrero. Sería en el anterior, una vez al tiempo, cada ajá, cuatro años. Sería, sí, sería en el anterior, once in a blue moon. Sí, porque existe un año bisiesto, ¿verdad? Exacto, cada cuatro años. Es que mi hijo es del 29 de febrero. Really? Entonces, sí. O sea que really? Es un año cada cuatro años. Cada cuatro, ahorita tiene cuatro años, pero en realidad tiene 13. Ok. Entonces okay. eso entraría como el cumpleaños es sí, entraría en el anterior, no en este. That's correct, sí, porque esta es una actividad que nunca ha pasado y nunca va a pasar. Okay. Yeah, I mean when you talk about impossible things, right? Thank you. Okay, that's what it is. Impossible things. Let's continue. To cost an arm and a leg. Not to cost an arm and a leg. Hilmar, help me reading, please. To cost an arm and a leg. Something is very expensive. Okay, continue the reading. Gasoline these days costs an arm and a leg. Ah, okay, very good. What does it mean? It means the gasoline these days is very expensive. Okay. Este cabe dentro de los... or a leg. Uh-huh. An arm. You know what is arm, right? Un brazo y una pierna. Right? That's what it means, literally, right? Este es como cuando decimos, ah, eso cuesta un ojo de la cara. That's what we generally say. In Spanish, right? Mm-hmm.
That's what we generally say. All right. So let's continue. Let me see. I think you're writing down. Okay, are you still writing this? Yes. Okay, take notes about this and then we can move on. Yeah, because I see some of you that are writing. Just let me know when you finish writing and I can move on. All right, Matias says that he has problems with the connection. So that's why he's not connected today. All right, you finished? Yes. Okay. Perfect. Let's continue. I mean, phrasal verbs. Jesus. Now, this one, some of them are called phrasal verbs, but in this case, pongámosle idioms, porque se reconocen más como idioms y no phrasal verbs. Vamos a poner así. ¿Han escuchado esta frase antes? No pain, no gain. No. Generalmente, esta frase se menciona mucho en el gym. No pain, no gain. Si no duele, no cuesta. Right? That's what it means. It says, you have to work hard for something you want. Entonces, básicamente el significado es que usted tiene que trabajar súper fuerte para conseguir algo que usted quiere, right? Let's suppose Amilcar wants to buy a car, but he doesn't have money. So he has to work hard, right? He has basically, listen, he has to work hard to get the new car, right? So Amilcar can say, no pain, no gain, right? Y eso no es como, teacher, ¿ah? No podría ser lo mismo que dicen, el que no llora. Ajá, yeah, that's basically. Ahí cabe también. El que madruga, Dios lo ayuda. No, in that case, no cae en esa categoría. Let's keep going. Fátima, let's read. Getting a taste of your own medicine. Very good. Begging, treating, the same unpleasant while you have treated others. Ah, okay. Getting a taste of your own medicine. It says, being treated the same unpleasant way you have treated others. What does it mean? It means, let's suppose I am the boss. I am your boss, okay? Supongamos que soy su jefe, okay, from all of you. Okay? And I treat you very bad. I basically give you very bad conditions to work and everything. The payment is horrible and everything. And something bad happens to me. So you can say, he basically received, okay, a taste of his own medicine. So what do you understand this in Spanish? Le dieron algo de su propia medicina. Exactly, that's what it is. That's what it is, right? There you go. Very good. Let's continue. Marco, help me reading this one, please. Stealing someone's thunder. Stealing someone's thunder, okay. Taking credit for someone else's achievement. Achievement.
Okay, very good. Listen up. Achievements, teacher. Logros. Oh, right. Yes, logros. Achievements means logros. Stealing someone's thunder. Listen, taking credit for someone else's achievements. Example, look, look. Supongamos que acá varios son sobresalientes en su trabajo, okay? Han logrado hacer, creado cosas en sus empresas y viene alguien más de buenas a primeras simplemente a llevarse el crédito por su trabajo. Un clásico. That's what it is, right? Ah, y dice, Gilmar, Gilmar, por mí, gracias a mí, a lo que yo hice, ok, es que él pudo sobresalir, right? That's taking, you know, your credit from your work for another person. Como dice Amilcar, saludar con sombrero ajeno, that's what it is, right? That's basically what it is. Un clásico, dice Gilmar. Did that happen regularly to you people? Not that much, right? I mean, you got very good co-workers, I guess. Tengo un, bueno, un esquema. Digo, hey, hagamos esto. Dice, no. Y en las reuniones dice, hey, tengo una idea, hagamos esto. O sea, lo mismo que yo dije. Same happens in the place I work, man. In the place, in the you know, like in the other place I work in not virtual classes. The boss is like. Y yo tuve un compañero. Y yo tuve un compañero que cuando alguien iba a dar una idea, él decía, eso iba a decir yo, decía. Cabal, lo que él dijo se me había ocurrido a mí. Y siempre era el mismo. Ya se lo podía. Nah, but that's true. Suele pasar como eso que dijo Gilmar, right? Especialmente a veces el jefe dice, hey, mire jefe, podemos hacer esto y esto y esto para estos meses específicos de clases and everything, you know. Y o sea, pero como que no me cuadra mucho. Ah, y en reunión, y miren, ah, miren, podemos hacer esto, esto y esto. Y todo así como que, hey, es buena idea, aquí se quería, like taking it personal. Yeah, I mean, siempre sucede. That always happens. All right, let's continue. All right, this is another one. Rosa, help me already. To kill two birds with one stone. To solve two problems at once. Ah, okay, very good. Ever, what is that? To kill two birds with one stone. To solve two problems at once. Resolver el problema al mismo tiempo, no sé. The birds, matar dos pájaros. Dos pájaros de un solo tiro. Exactly, that's what it means. Matar dos pájaros de un solo tiro. Right? What does it mean in that case? Ah, básicamente resolver varios problemas a la vez. Right? More than two problems at once. Esta sí casi viene siendo lo mismo, right? Even in translation, you easily identify what is the meaning, the real meaning of it. All right. In what situation you can mention this? ¿En qué situaciones pueden ustedes aplicar esto? Este idiom. In the work. At work? Really? Yeah, in this moment, yeah. Two problems and two sides, different sides, sorry. Ready? Because you're All right, because you're basically working and you're studying at the same time. Okay, yeah, I mean, in that case, you're killing two birds with one stone. All right. In relation. Exactly. Hey, I mean, yeah, that's true. The roosters are singing in here, Maritza. Ya comenzaron acá con todo. Okay. Let's continue. Let me check, what time is it? Ooh, it's 9:05.
Just give me 1 second, people. I'm gonna stop on here for a little bit because I do really need to pass the attendance list, and then we can continue with this. Give me 1 second. Alright, let's see. Alfredo Alexander. Yeah, I mean, Alfredo is working. Let's see. Amilcar Cañangues. Present. All right, Carlos Gualberto. Present. Okay, Domingo Alexander. Present. Okay, Ever de Jesus. Present. Perfect. Fatima Alejandra. Present, teacher. All right, Gilmar Cruz. Present. Very nice. Jonathan Alexander. Present. Okay, Jorge Elvir. Present. All right, let's see, Jose Matias. He's not here. Carla Benacet. Present. All right, Marco David. Present. Okay, Maritza Alcira. Present, teacher. Very good. Marlon Alberto. And see, no, Marlon is not here. Mauricio Alexander. Is it here, Mauricio? Let's see. Nah, he's not las oyente. Romeo Alexis. Present. Okay. Rosa del Carmen. Present. Okay, excellent. Vanessa Odette. Present. Very good. William Eduardo. Ah, okay. Very good, William. Let me check. Jasmine Melanie. Present. Okay. It's Jennifer Noemi. Present, teacher. Ah, okay. Good. Why do you look, do you feel like your voice is like tired, Jennifer? Uf, yeah. Si le contara que yo ayer dijimos de que iba a peinar la gata y terminé pintando todo mi salón. Estoy pero deshecha ahorita. Ay, no, pues yo, además, que entré a mi clase, tengo 2 clases este día, entonces me choca con esta, pero siempre tarde. Okay, okay. Yo creí que hasta ahorita había durado el hangover de ayer. Ah. Okay. Okay, good, Jennifer. Let me see. Nat the Libanese is not here. Stephanie Lisette. It is not here. And the last one. William Alberto. Which is not here, right? Okay, people, let's continue. All right, to kill 2 birds with 1 stone, right? That was one of them. Now, let's do the other one. Let's see. Ever, help me out, please. Hit the sack means to go to the bed. Okay, hit the sack means to go to bed, right? Thank you. Hit the sack es como literally significa golpear el saco, right? This is like not make sense, right? Como que no tiene mucho sentido con lo que realidad quiere tratar de decir o transmitir. Listen up. So it's basically go to bed. So what does it mean? For example, when you people finish the class, you hit the sack, right? You go to bed to sleep. So that's the way how we can use this expression, to hit the sack. All right, some extra idioms. This is another one. Let me see who can help me out with that. Carlos, help me out, please.
Okay, teacher. Stab someone in the back. To hurt someone who was close to us and trust us by betraying them secretly and breaking their trust. Their trust. Okay, very good. Listen, stab someone in the back means to hurt someone who was close to us and trusted us by betraying them secretly and breaking their trust. So what do you understand, people, by stab someone in the back? Sería como apuñalar a alguien por la espalda. Exactly, right? Es básicamente apuñalar a alguien sobre, okay, por la espalda. All right, that's what it means. Like when you do something for someone and that person is doing something different for you, right? It's like talking to you on your behalf or talking bad things about you with other people, etc. That's what it means. All right, we have another one. Let me see. Jorge, help me a reading, please. Get out on the wall and on the wrong side of the bed. Okay. Get out on the wrong side of the bed. Uh-huh. Be in a bad mood. Ah, okay. Very good. It's like when you wake up very early in the morning with a very angry face, right? But very angry. It's similar to wake up and the left, right, or the left. F. Pierna izquierda, pie derecha, creo que es. Cuando te levantas con la pie izquierda, pie derecho. Pie izquierdo, man, izquierdo. Okay. Okay. En este momento me hice bola porque estaba viendo un correo. Ah, okay. Ajá, but it's likely similar to what you said. Right, como levantarse con el pie izquierdo. Right, that's what it means, básicamente. Yesterday. Why yesterday, man? Many problems in the world. Ah, you have many problems in the world, really? Yes. Finally, it's 12. Between 12. Yeah, 1 p.m. Jesus, that was a long time to resolve that issue, right? Okay, good. Let's remember, right? Es como levantarse del lado equivocado de la cama. O levantarse con el pie izquierdo, como decía otra. All right? Good. Another one. Let's see who can help me out with this. Fatima, help me out. Hit the books to study. All right, easy, right? To study. Okay, hit the book means to study. All right, for example, you people are going to have the final exam next week. So you have to hit the books, right? So you have to study. En este caso, hit the book es estudiar, right? ¿Y literalmente qué significa hit the book? Libro. ¿Ah? No. Hit. Golpear los libros. Exactly. Golpear los libros. Doesn't have anything to do, right? En realidad no tiene mucho del mismo significado, right? Yo pensé que era mover los libros. Pensé que era mover los libros. ¿Pensé que era mover? Sí, era mover los libros. Como hit up. No, literalmente, listen, hit the book significa golpear los libros. Literalmente, right? Pero en realidad significa study. That's what it means. Okay, good. Let's continue. Check this out.
Be in hot water. Listen up. Be in hot water. What does it mean? To be in trouble. Ah, okay. Be in hot water. Es como, ¿qué? Estar en agua caliente. Estar en agua caliente o estar en agua hervida. Aquí se dice, estás en jabón. Exactly, right? O te tengo en rayas. There you go, like that's being in problems, right? There you go. That's what it means. So let's suppose Amilcar is in hot water because he was chatting with a different woman. Hmm. That's completely different, right? Very good. Okay, people. Until now, are we understanding all this? Vamos comprendiendo esta sección? Yes. Ah, okay. Let's remember, if you feel that you haven't understood any of these phrases, I can help you out with that, okay? Good. What are we going to do now? Let's work in the manual, right? We're going to do a series of activities in the manual that are really necessary for us to finish. So let's stop sharing. And let's go to the manual. In the manual, I want you to go specifically to page 38. Right? Go to page 38. And specifically, this one. Right? This is the one. It says in here, idioms, part two. And in here, if you take a look, we got an extra idioms. Y acá básicamente tenemos algunos idioms adicionales a los que hemos estado viendo. The first one, listen, I'm gonna read the first one and then you read the other ones. It says wipe out. Wipe out. What does wipe out? It means very, very tired. All right, that's the correct meaning of it. Ese es el significado más adecuado que tiene esta expresión. Wipe out. Very tired, right? After the class, I feel very tired. This class, okay, makes me feel wipe out. You see? Clase me hace terminar cansado. You see? Very tired. Or wipe out. Good. Let's read the other ones. Let me see who can help me out with this. Fatima, help me out, please. To have a lot of on one's plate. Mm-hmm. To have a lot of to do. All right. To have a lot of one's plate. Look, to have a lot of to do. To have a lot of one's plate. For example, listen, to have a lot on, and it says one's plate. In here, generally goes the name of the person that we're talking about, okay? For example, I'm having a lot of my wife's plate. Listen, my wife has a lot of, listen up, a lot on one's plate, or listen up, I have a lot of on my wife's plate. So what does it mean in that case? That we both have a lot of things to do. Eso que significa que tenemos bastante que hacer, right? That's what it means. To have a lot of one's plate, to have a lot to do. Another one, to settle down. Listen, to settle down. That's the correct meaning of this one. To settle down. And what does it mean, Domingo? ¿Qué significa, Domingo? Estar calmado. Okay, very good. Yeah, to be calm, right? To calm down or be calmed, right? Básicamente es calmarse, ¿vale? O estar calmado. Ah, calmarse.
Yes. Very nice. Now let's continue. It says, hang in there, be patient. Hang in there, be patient. That's what it means. Listen, be patient. Hang in there. Paciente. Ser paciente. Exactly, ser paciente en algo, right? Especialmente cuando vamos a lugares como fe, como el IS. El médico. Como el IS. IS. No, man, if you go to el IS. El bank, to bank. All right, to the bank. To the bank, okay, very good. Or the traffic. Or in the traffic, yes. Very nice. Uh-huh. There you go. That is basically this structure about, right? Hang in there to be patient. Another one. Look, to keep one's head over the water. To keep one's head above the water or above water in this case. Listen, to keep one's head above water. Tener el agua hasta el cuello. There you go. Tengo el agua hasta el cuello. Yeah, basically, right? That's what it means. That's what it means, right? Survive. To survive. Sobrevivir. That's the meaning of it. Survive. There you go. Let's continue. It says, Fatima, help me read this one, please. To scale back one's hours. To scale back one's hour. Very good. What does it mean? To reduce the number of hours one works. Very good. Listen. To reduce the number of hours one works. To scale back on one's hour. Listen. To reduce the number of hours one works, right? Básicamente reducir el número de horas que se trabajan. That is to scale back one's hour. Okay, let's keep going here. We got stressed out. Stressed out. Inclusive esta hay canciones que así se llaman. Stressed out. What does it mean, for example, Jonathan, what does it mean? Estresado. Kind of, but in here, the answer. Bajo un severo estrés. Under severo estrés, very anxious. Okay, very good. Under severe strain, right? Okay, or very anxious. Very anxious. Have you ever felt very anxious before, people? Yes. Ah, okay, good. ¿Suelen ser unas personas ansiosas ustedes? You suffer from anxiety? Sometimes. Sometimes. All right. Fatima, for example. Fatima, está diciendo que, yes, yes. All right, Fatima. What causes you to suffer from anxiety in your case? ¿Qué le genera ese problema? Ansiedad. Cuando estudiaba en la universidad. When you used to los study exámenes in parciales. Ok, good point. Buen punto. Cuando le toca esperar a alguien a uno también. Esperar. Se apura. Hey, never. Y cuando usted quiere irse más rápido es cuando más tarde llega. That happens, Domingo. That happens. Cuando faltan 35 minutos para las 10 también. Come on, man. You feel very anxious because of that. Jesus, man. Nada más por eso los voy a poner a trabajar ya. Teacher. That way you won't feel very anxious. Ajá, Jasmine. The traffic. Cuando uno lleva tarde para el trabajo. Yeah, I mean, that's another one, right? Yeah.
Entro a las 8 y todavía voy por el Salvador del Mundo. Ay, no. ¿A qué hora? When I hope, teacher, the new notice, or good news. Ah. Huh? Cuando espero una buena noticia. Ah, when you are waiting for good news. Mm-hmm. You generally feel very anxious, right? Generalmente nos sentimos bien ansiosos. No, cuando ya no tengo para el pasaje y le hace falta un montón para llegar al fin de mes. Eso no es ansioso, ese es agüite. That's different. Ahí sí ya es más diferente. Or when you waiting in the lobby of the hospital when you're wife is pregnant. Especially at that time. Oof, I went through that last month. Horrible, man. That's horrible. Fueron los 40 minutos más largos de la vida. For real. That's what it lasted. Yeah. But now I got a very, very, very big baby. Oh, that's good. Eso sí, esos son tipos de ansiedad que sí dan gusto. Okay. Yes. All right. Let's continue. Listen up. Sleep one's mind. Listen. Sleep one's mind. Be forgotten. Uh-huh. Be forgotten. What does it mean? Okay. Very good. Ser olvidado. Ser olvidado, right? Okay, that's what it means. Ser olvidado. Puede ser olvidado cuando usted muera. Nadie se acuerde de usted. That's one, right? That's one option. Ah, ser olvidado, pero por los puede demás. Puede ser también. Ser despistado. No, también en ambos casos. Mm. Okay. Yeah. There you go, right? Y también suele ser cuando usted es bien olvidado en cosas, right? Se le va la pizcucha. Dicen, hey, Amilcar, haga esto. Y usted así como que en su mente, cazando mariposas. Or killing cockroaches, right? No, in that case, right? Doesn't count that much. Very good, people. Listen. What are we going to do with this information and the one we got before? Listen, let's do this activity. We're going to do this short activity. It says, choose three idioms from the box above and write a sentence for each. Go around the classroom and share your sentence with at least two classmates. What are we going to do in this case? Listen, para esta pequeña actividad vamos a trabajar en parejas. Okay, that's what we're gonna be doing. Permítame, vamos a ver cuántos sabemos. Ah, 21. Mm, 20. Yeah, in pairs is okay. Vamos a ver cuántos oyentes tenemos. We got two of them. Okay, good. What are we going to do in this case, people? We're going to work in pairs. We're going to work in pairs. And let's do this one. Okay, let's choose three idioms from here. Vamos a escoger tres idioms from here. This one. Y vamos a crear, listen up, as it says in here, a sentence for each. Vamos a crear una oración por cada uno de ellos. De esos tres que usted escoja. Okay. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Okay. Listen. Con la persona que estemos trabajando, le vamos a leer el idiom, okay, ya incluido en una pequeña oración que hagamos, okay, y esa persona va a determinar o nos va a ayudar también si la gramática está correcta, okay, if everything is correct. Esa misma persona va a hacer lo mismo con la otra, okay? It's going to be vice versa. The same action. When we finish that, listen. Cuando terminemos este aspecto acá,
Vamos a pasar a la número 3, que es sobre escritura. Dice, write a short paragraph about common issues with machinery at your workplace. Pero ese lo voy a explicar cuando regresemos del ejercicio 2. How we are going to be doing that. Now just give me 1 second. Just to confirm. Let me see. William is the listener and Alfredo. You know what? I'm going to make groups of 3. That would be better. Teacher, I'm cold in my office. Sorry. Uh-huh. That's why I'm saying. Because some of you got some issues, right? All right, let me see. So, Jorge is busy. Let me see. Okay, let me see. Where is the other listener? Teacher, ponga la página otra vez para sacarle foto. Okay, good. Just give me 1 second. I'm gonna share the screen then. This is the one. Look. Este acá, de acá, vamos a tomar los 3 phrasal verbs, los cuales vamos a estar trabajando. Y este es el nombre de la tarea. You got it, Jasmine? Lo de arriba, póngame, es que no puedo tomar la foto. In here? Ahí. Okay. El teléfono ya tiene sueño. Okay. Okay, ya estuvo, gracias. Ah, okay, perfect. There you go. I'm not gonna stop sharing. And please give an accept there option. Démosle aceptar. All right, for the ones who are in here, just démosle aceptar, please. Yo creo que 3 cada uno. Así sería, teacher. Ah. Así sería. 3 cada uno. Yes. Ah, bueno. Chao. I feel out very tired. You check. Yes. Question? No. No. Just sentences. Okay, 3 sentences. Cualquiera, ¿verdad?
Yes, usando cualquiera en la oración, dentro de la oración, usando un phrase adverb. Tienen que ser tres oraciones. Ok. After class, very tired. Work. Teacher. Ajá. Tengo una duda con el idioma. Para decir, por ejemplo, por utilizar el primero, que es wipe out. What happened with that? Wipe out. And para decir que yo after after yesterday, I'm swipe out, o sea, estoy, en este caso, muy cansada. Yo puedo anteponer el I'm. ¿Cómo le explico? Para indicar que soy yo la que estoy muy cansada. Yes, yes. Y en el caso que pone tercero es she's wipe out. Mm-hmm. Yes, she. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay, very good. Jesus Christ, who took that screenshot? Hágase bigote. Ay, puro Camilo se venía. Ah, what? What? Hell no. Ya valía lo. Okay. Ya le va a cantar hasta. Ya va a desesperar a su esposa cantándole. Ay, no, cállese, no. Una consulta, teacher. A ver, Mauricio, show me. No sé cuándo me tocan los 10 minutos, si ahora o mañana. Ahorita le digo, Mauricio. Give me one second. Okay. Give me one second. Yeah, man, today. Oh, okay. Yeah, today. Today is your turn. Okay, teacher. All right. I might not check another group. You please to settle down? Mm-hmm. Uh-huh. To sell down. To sell down. What is the whole sentence you put in? To sell down is right, but the component what you put. Eso sería to sell calm down. Cuando pase. Y si le ponemos when you have
emerging. O cuando tienen. Teacher. Yes. Listen the sentences, please. Okay. When to happens an emergency, is that correct? Happens. When happens an emergency. Uh-huh. You should to settle down. You should settle down. When an emergency happens, you should settle down. Mm-hmm. Yeah. Entonces, es al revés. When an emergency, the first, and then to happen. No, el two. El two se le elimina. Ay, es que ese two siempre lo uso de muletilla. When an emergency happens, ajá, you should settle down. Ah, okay. O sea, solo es de invertirlo. Yeah, I mean, that's correct. Okay. Number three, Gilmer. Stress it out. Vamos. This is Jonathan. You're alone, Jonathan. Hola, teacher. Hey, yeah, me había caído una llamada. Vaya, el otro participante estaba de oyente. Ajá, yeah, I mean, it's true. Let me see. Lo voy a mover entonces. Give me a second. Yo ya hice la. Vaya, perfecto. Si ya las hizo, simplemente vamos a ir a comentar ahí con los compañeros sus oraciones, ¿ok? Al igual que ellos están haciendo con la de ellos, pero permítame, voy a... Ok. Justin, Jennifer, 1978. A lot of people, four. I'm gonna send you to room 4. Bien, vámonos para este. Sí, él dijo que cuando regresáramos que. Write a short. Hi, people. The issue with much. Les traje a Jonathan acá para que pueda unirse porque estaba solito. He was alone there. All right, and at least in here you can share, you know, like the examples and everything. What you got, okay? Perfect, teacher. Teacher. Mm-hmm. I will have a good with this. In my second sentence, I used the stress it out, but you put it, the traffic was harsh. It was stressed out. Or it was, or only it's stressed out. I don't know. Or you can say, the traffic stresses me out. Mm-hmm. Traffic stresses me out. Only that. Yes. Mm-hmm. We used una frase mucho. Estaba creyendo que el tráfico fue un dolor de cabeza. It was stressed out. Entonces ahí no es necesario. Entonces no es necesario. No es necesario el was. De hecho, porque como ya tenemos el verbo que es stressed. Ya en pasado. Mm-hmm. Porque es stressed está en pasado ya, ¿verdad? That's correct. Mm-hmm. Okay. Pero si yo me quiero referir a toda esa frase que le digo, the traffic was harsh, it's stressed out, ¿eso está bien formulado? Traffic was a headache. It, la prepo, el pronombre it stressed me out.
Uh-huh. Ah, el tráfico era un dolor de cabeza. Me estresó. O me puso ansioso. It's stressed out, yeah. Uh-huh. Entonces está bien así entonces. Ajá. Solo tenía que quitar el was, que era el que había puesto. It was stressed out. Exacto, exacto. It's not necessary it was because the verb is the past. Mm-hmm, that's correct. Okay, perfect. I got it. Thank you, teacher. Okay, very good. Let's check knowledge is there. I mean, share knowledge. William Eduardo. Where is William? Jonathan, you got it? Hello. My example is, you are hanging there in the bank. It's boring, stay. Cuando digo stay, me refiero a esperar, pero no sé si esa es la palabra correcta. Stay. Oh, waiting. Waiting is... Stay es quedarte. Repeat the answer. Repeat the statement, Jonathan. You are hung in there, in the bank. Uh-huh. It's boring. Y ahí quería poner, es aburrido esperar. It's boring to wait. To wait. Uh-huh. Okay. The dog is stressed for play in the park. Ah, okay. And I'm to keep one head about water with that cat doesn't shut up in the all night. Shut up in the all night. Okay. Okay. All right. Good, man. Good. Teacher estaba revisando la tarea y hay cuatro idioms en la tarea de desarrollo que no los hemos visto. Okay. Yeah. I'm gonna check that. The first is only. El primero es el único. De ahí los otros cuatro. He estado checando lo que nos ha brindado. Y estos nuevos, aquí creo que hay dos. No los he revisado, dos o uno creo que, pero aún así quedarían dos o tres idioms que todavía no los hemos checado, que están en la tarea por desarrollar ahora. Ajá. Pretty interesting. I'm gonna check those things. I'm really going to check those things. That's on homework 15. 15, right. Let me show I think I got. All right, listen up. Vamos a resolver eso. Vamos a resolver eso. Cuando volvamos a la página principal, porque vamos a ver esos pequeños aspectos, ¿ok? Ahorita okay. Jennifer me está solicitando ayuda. Voy a ir a ver qué pasa, ¿ok? Excellent. Good, man. El examen. Hello, ladies. Teacher, tenemos una duda. Cuando usted, la actividad es que nosotros realicemos tres oraciones, incluyendo los idioms. ¿Es así? Yes. Entonces, le voy a explicar un ejemplo y mi compañero le explica un ejemplo de ellos. Uh-huh. Y es porque estamos un poco confundidos. Por ejemplo, podría hacerlo yo de esta manera. Today I worked very hard. I'm wiped out. Ahora trabajé muy duro. I wipe muy... out. Ajá. Mm-hmm. Entonces, ¿la idea es incluir el idiom o dentro de la oración? That's correct. Entonces, Yamin, el primero... Yo tenía, I am so tired that I sleep standing up. O sea, yo decía, yo estoy tan cansada que me duermo de pie. Entonces, yo no incluí el wipe up, pero sí tired. No sé si tengo que incluir el wipe up y quitar I am so tired.
Yes. Entonces sería, wake up, I sleep standing up. I feel, listen up, I felt so wiped out that I got asleep standing up. Perdón, teacher, no le entendí mucho. Vaya, I felt wiped out. Para decir, me sentí tan cansado o tan cansada, I felt, F-E-L-T, felt, el pasado de feel. F-E-L-T. Wipe out. Wipe out. Uh-huh. I sleep. That I slept. Wipe out. That I sleep. That I sleep. Mm-hmm. Standing up. Yes. O sea que en la oración debo incluir el idioma. Claro que sí, tiene que incluirse el idioma en la oración, si no, o sea, no lo va, no los estamos practicando. Teacher, sí, perdón, Mauricio, dale Mauricio. Sí, en mi caso yo lo hice así, when I get to work, I get wiped up. Ah, ok, ajá, uh-huh. Yes, that's another one. Esa es otra forma, yes. Ah, ya. Yeah. Okay. Okay, Jennifer. Teacher, ¿puedo leer la siguiente? Hola. I have, porque esta es un poco más larga. La de I have a lot on one plate that I don't know. I don't know what to start with. Lo que no entiendo es, por ejemplo, tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar. I have a lot on one plate that I don't know what Listen. I have a lot on my plate. On my plate. Mm-hmm. ¿Por qué, teacher? ¿Ah? ¿Por qué? No, porque ese once se refiere a la persona. Oh. A la persona que tiene mucho que hacer. Entonces, en ese caso, como usted es la persona, en vez de decir Jennifer's plate, yo digo my plate. ¿Ok? Usted va a decir my plate. Y si fuera alguien más, sería she have a lot. Por ejemplo, hair. Listen. Mm-hmm. All right. Mauricio has a lot on his plate. These days. Ah, Mauricio tiene mucho que hacer estos días. ¿Ok? Perfecto. Sí, pero teacher, y cuando yo digo that I don't know what to start with, termina la oración con with. Yes. Ah, que no sé por dónde comenzar. I don't know where to start with. Okay. Teacher, le leo la mía, la otra. Okay, ready? To calm down, say a tea, to relax before an exam. Ok, eliminémosle el to al principio. Simplemente calm down. Calm down, sin el to. Exactly, sin el to. Calm down. Pero lo demás sí, ¿verdad? Tomar un té para relajar antes de... Take a tea. Ajá. To relax before an exam. Ajá. O en este caso, en vez de decir calm down, puede ser settle down. Ah, okay. Settle down. Okay. Okay. Ese vendría a ser el idiom. O sea que yo puedo, como el idiom decía, to settle down, to calm down. Yo puedo escoger el settle down o puedo escoger calm down. Ah, sí, exacto. O sea, básicamente es lo que significa cada uno de ellos. Solo que en este caso, si quiere hacerlo con el idiom, es settle down. Ambos significan lo mismo. Sí, lo mismo. Solo que en este caso, el idiom es settle down. Okay. Thank you, teacher. All right, perfect. Let's go back porque necesitamos ver algunas cosas de la plataforma que algunos tienen problemas, ¿ok? Okay. Let's go back to the main section. I will for you there.
everybody's getting back. Me da estrés, teacher, no ver el 100 de 100 en mi unidad. 96 de 100. And why? Ah, because of the example that you don't find the answer. What? Por el ejemplo de que no llegamos al 100. Ay, sí, sí. Puedes utilizar un idiom para eso. ¿Cuál era el de estoy de mucho estrés? To stress. What? Yeah, man, settle down. Yeah, but I'm gonna say like settle down, settle down. No, el de estrés era el otro. No, es que a ella le estoy diciendo tranquila. Okay, all right, people, listen. What are we gonna do with those examples that you created? Because of the time, por motivos de tiempo, okay, esos idioms con esas oraciones que a ustedes han creado, las vamos a leer mañana al principio de la clase, okay? Gonna have them. Las vamos a tener as a feedback. ¿Por qué? Porque ahora que 2 minutos que todavía nos quedan, voy a meterme en la plataforma y quiero que ustedes me digan en qué aspectos ustedes han tenido problemas con algunas de las actividades. Okay. Bien sabemos que en la clase 14, en homework 14, definitivamente ese pequeño inconveniente ahí con el ejercicio, ninguno es correcto, okay. O sea, ninguno le aparece como correcto, okay. Pero ahí es por no está definido la respuesta, por eso es que siempre les va a aparecer así. Pero solo el número 2, teacher. Ajá, simplemente el número 2. Se pudieron hacer. Ajá. El algoritmo de la 2 está mal. La pusieron como incorrecta la respuesta. Ajá. Estaba viendo yo que el algoritmo estaba mal. Ah, yeah, I mean, that's correct. That's what it means, right? Sí, básicamente eso es lo que tiene ahí, right? That is not correct. What the... Okay, but What is the problem that you have, people? Porque algunos me comentaban que tenían problemas en otras. Okay. ¿En cuáles específicamente? Before we go, antes de irnos. Porque sí, para los que todavía me deben tarea, please, let's do them tonight. Por favor, tratemos de hacerlas esta noche. Porque necesito sus notas. Básicamente ya vienen las auditorías de INSAFORP y necesitan que los estudiantes vayan al día, ya que pues básicamente ya casi se va de vacaciones, nos vamos de vacaciones, entonces están solicitando todos esas pequeñas informaciones, you know, like cómo van en el proceso, cuáles son las notas que han obtenido, si van avanzando o no. Por cierto, no sé si les ha llegado la información, pero tienen hasta el 29 de noviembre, o sea, básicamente la otra semana, para que ustedes puedan enviar, o de recursos humanos de sus empresas puedan enviar el papeleo para que ya a ustedes les quede reservado el cupo para iniciar el siguiente módulo el próximo año. ¿Ok? As far as I know, that's what they were saying. They need to book or reserve your positions, all right, for the next module. Así pero que yo no me he enviado. ¿Cómo no? Ya estuvieron, a mí ya me cayó el correo. Ah, okay, good. Pero igual, ese módulo empezaba el 6 de diciembre o hasta el otro año. No, hasta el otro año. Porque de INSAFORP van a salir de vacaciones, así que vamos. Y una pregunta, teacher. Ajá. La planilla que están pidiendo no sabe qué planilla es, la del seguro. ¿De qué mes? Noviembre. Siempre es la anterior. Tiene que ser la anterior. Tiene que ser la de octubre. La de octubre sería. Uh-huh. Yes. Esas les han pedido a los que ya se lo mandaron, porque a mí todavía no me ha caído nada. No, es la de octubre porque es la que usted tiene cancelada ya, porque la de noviembre los cambios se hacen hasta inicio de
de diciembre. That's y esa correct. Es la que se paga durante diciembre. Entonces la que tiene que presentar es la de octubre. La de octubre, es correcto. Ok, la de octubre. ¿Y hasta qué fecha tengo, teacher? Pues INSAFOR ha estado diciendo hasta el 29. ¿Cuándo es 29? Entre unos 3 días y hasta hoy viene. No, lunes. El otro lunes. ¿Lunes? Ajá. Menos, solo esta semana prácticamente, ¿verdad? Sí. Okay. Bien corto, lo han dejado. It might be extended. Ajá, it might be extended. Pues, no sé, en ese caso, es raro que no le haya llegado información. En el correo está. Ahora, a mí me cayó el correo. Porque generalmente al correo llega. Ajá. Sí, hoy es viernes. Siempre me lo mandan por WhatsApp. Revisa tu correo, Matías, porque hoy en la tarde me cayó. A mí también este día me cayó. Ya lo voy a revisar y le voy a decir al contador para que me dé la planilla. Perfecto. Okay. Sí, así papeleo, Matías. Hola. Vos haces tu propio papeleo. Sí, yo lo hago. Yo también, porque si no salgo a tiempo. Eso. Ellos se toman muy, 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 muy lentas las cosas y la verdad es que no puedo estarme esperando a que ellos me hagan las cosas. Y aparte de eso, no le quiero dar más trabajo al contador, la verdad. El señor ya está bastante comprometido con el trabajo que le dejan y hasta lo sobrecargan con otras cosas que no que les corresponde. Entonces, por lo menos eso no va a ser cargo de él. Las dos enviamos las respuestas entonces. ¿Ah? En la número 2. Entonces mandamos la contestación de las tareas a Matías y ahí quedemos. Come on. Hey, by the way, por cierto, les voy a enviar al grupo una lista de estos idioms. Creo que en PDF está. Sí. Okay. Les voy a mandar una que es full English. Está el idiom y está la definición en inglés también. Y está un ejemplo. Y les voy a enviar otra que está, bueno, que es otra lista, que está en English, en Spanish. Y creo que también tiene un ejemplo, right? Just for you to check. Simplemente para que. Una pregunta. Ya. Que tenía dificultad para hacer las oraciones porque. No sé si podría ponerlo al principio y ponerlo al final. Los ejercicios de ahora. ¿Cómo a la así, primera me salieron todos, mire, teacher, en la 15. Ok, good. ¿Se refiere, Domingo, a poner el idioma al principio o al final? Ajá. No, ¿Cómo unirlo? Ajá, en ese caso, for example, look. Let me see. I'm gonna send this to sure. Ajá. Le voy a dar un comercial. En la información están pidiendo la planilla de septiembre. Ah, septiembre. Ah, pues sí. Y no están pidiendo la de octubre. Como la de octubre se tiene que cancelar hasta el 30. De este mes, ajá. 20 de este mes. Entonces, como todavía no está pagada, generalmente las paga a último momento. Ajá, cabal, hasta a veces hasta se pasan. Aquí dice que la fecha límite de inscripción es 6 de diciembre. Ah, va. La fecha tentativa de inicio 17 de enero. Nice. ¿Enero? ¡Huela! Oh, yeah. O sea que, 2 meses sin hacer nada. Me acaban de regalar 24 libros, discos de inglés, así es que voy a tener 2 meses para verlo. Good, man, good. Ya va a llegar sabiendo, man. Yeah, you got to sing like the Merry Christmas song in English. Yes. Las canciones de Navidad en inglés, people. Okay. Yeah, man, you got to practice in English. Mire, teacher, no sé si han dado el mismo correo a todos, pero fíjese que yo estoy viendo el mío. De hecho, no me había dado cuenta que me lo habían mandado, pero estoy revisando el correo ahorita. Ajá. Y bueno, solo me están pidiendo el formulario de inscripción, no me están pidiendo nada, pero de más abajo dice una nota importante que posteriormente hay que mandar la planilla de noviembre. Entonces, ¿Y por qué les mandan a unos un correo y a otros otro? Ajá, porque igual no, es que dice que en enero van a hacer una actualización, dice, ahí dice.
Sí, porque a mí en el correo que me cayó ahora sí dice planilla de septiembre y dice que la fecha límite es 6 de diciembre. Fecha límite. No, a mí sí me pone 29 de diciembre fecha límite y fecha inicio tentativo 17 de enero. Pero solamente con esa diferencia, fecha, ¿verdad? Vaya, el mío dice fecha límite de noviembre, dice. 6 de diciembre. Sí, sí, ajá, relajo. Fecha tentativa de inicio 17 de enero. Ajá. Ah, pues ajá. Ese mismo correo tengo yo, el de Milka. Okay. Jimmy Martínez, inglés corporativo, atentamente. De Jimmy Martínez, cabal. Okay. Vamos a ver qué más. Okay. Ese es el mero mero, ¿verdad? Ah. Kind of. El encargado de algunos. But you know what? Para así no estar con eso así, voy a investigar y les voy a pasar el dato, ¿ok? Pero si lo pueden conseguir la información o lo demás que piden pronto, ¿ok? Sería bueno, you know, like. Para que, por así decirlo, en recursos humanos no, de sus compañías, de sus empresas, no se vayan a dormir en ese aspecto, por así decirlo, porque ha pasado de que hay algunos de sus ex compañeros que debido a eso no han continuado en el proceso, porque de recursos humanos se les ha olvidado enviar el papeleo y debido a eso han tenido problemas. Mañana mismo lo entrego, teacher. No, sí, sí, porque okay. Si tomorrow así, I will to este septiembre, pues se puede mandar. Mañana mismo, pues, porque es de septiembre ya se tiene. No, pero I will investigate, pero voy a investigar con relación a eso de la planilla, exactamente cuál es la que se está pidiendo y así, pues, para que no haya ningún tipo de you know, like misunderstanding, de malentendido. Okay. Terminé las tareas, teacher. That's what we're going to be doing. All right, very good. There you go. Para los que no, ajá, entonces, antes de que nos vayamos, voy a pasar asistencia. Sí, para los que no me han terminado la tarea, please, let's do it. I do really need that great people by today, para ahora, okay. Con relación a lo que Domingo me preguntaba, si el idiom puede ir al principio o al final, Domingo puede colocarlo dependiendo del contexto. Puede ir al principio o puede ir al final. Generalmente, siempre va al final, ¿ok? Por ejemplo, Domingo, sí. Si usted dice, no me caso, si usted dice, listen, I am going to get married when pigs fly. Ah, me casaré, por así decirlo, ¿qué? Un 30 de febrero, right? It's like something impossible, right? When pigs fly es uno de los idioms que estuvimos practicando ahora, you see? Entonces, sí. Generalmente va al final, ¿ok? A veces cuando lo colocamos al principio, suele ir separado por una coma, ¿ok? When pigs fly, coma, I am going to get married. Okay. So both ways are possible, aunque generalmente siempre suelen ir casi al final, ¿ok? Ok. Very good. There you go. So I'm going to pass the attendance list, people, because it's like time... to go. Just give me one second. Alfredo Alexander, he's working. Amilcar Cañengues. Present. Good. You finished the homework, right? Amilcar? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. Carlos Gualberto. Until 15 homework. Thank you, man. Carlos Gualberto. Okay. Domingo Alexander. Presente. Ever de Jesús. Presente. Very good. Fátima Alejandra. Present. Nice. Gilmar Cruz. Present. All right. Bye. Okay. Jonathan Alexander. Present. Very good. Jorge Elvir. Where is Jorge? Yeah, sorry for the delay. He told me that he's still working, that's why. Jose Matias, Carla Benazir. I'm here. Present. Good. Marco David. Present. Very good. Maritza Alcira. Present.
Ok, Marlon Alberto. Not here, right? Ok. Ah, Mauricio Alexander. Present, teacher. Ok, very good. Let's see, Romeo Alexis. Present. Ok. Hey, Mauricio, by the way, ahora le tocan los 10 minutos de feedback, ok? Nos vamos a ir. Rosa okay, teacher. Carmen. All right. Present. Ah, ok, good. Vanessa Odette. Present. Perfect. William Eduardo. Oh, yeah, I mean, he's there, right? He cannot answer. Jasmine Melanie. Present. Okay. Jennifer Noemi. Present. All right. Stephanie Lisette. Present. Very good. And William Alberto, which is not here. All right, people. Thank you for getting connected to this video conference. Do the homework if you haven't done it. And see you tomorrow, okay? See you bye tomorrow. Bye-bye, people. See you tomorrow, night. Everybody. Bye-bye. Blessings, everybody. Okay. That's good. Bye-bye. Have a beautiful night. Bye. Same to you, man. Bye-bye. Let's put Jorge into the waiting room. Okay. All right, Mauricio. It's 10:14. We're going to have 10 minutes. All right. Okay. Just to provide feedback, you know, like about the topics that we were discussing this week and the previous weeks. So I don't know if you have any topic in discussion or something that is not clear for you. Okay, teacher. Sí, fíjense, dije que tenía dudas con los tres tiempos del verbo. Está ajá. El verbo en forma base, está el verbo para el presente perfecto, ¿verdad? Y el presente simple, ¿verdad? Ah, ok, ajá. Entonces, en el presente perfecto, por ejemplo, yo estaba viendo en la tarea donde se utiliza, por ejemplo, stop. Entonces, ¿cómo es la regla? Porque yo en la tarea al inicio le puse stop, pero solo le agregué la ed. Entonces me salió mala al inicio. Entonces, pero ya después revisando era porque tenía que duplicar, por ejemplo, hay ciertos casos especiales que suele pasar eso, de que hay que duplicar la última letra, de hecho, la última sílaba, como usted dice. Ok, listen. En este caso, como bien sabemos, son tres tiempos verbales. Right? Uh-huh. This one. Simple present, sí. Simple past, and past participle. Ok. Generalmente, con el simple present, con este, sí. Hacemos que oraciones en base a la forma presente, ok, del verbo. En el pasado, pues, igual la forma pasada del verbo. Y el pasado participio usamos estructuras como el presente perfecto, ok. Example, look. Tenemos verbos, si recuerda, verbos regulares y verbos irregulares, ok. Yes. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Con los verbos regulares, suele ser un tanto sencillo el proceso cuando hablamos del pasado simple y el pasado participio. ¿Por qué? Porque mire, si tenemos el verbo play, que es un verbo regular, el pasado del verbo play, simplemente vengo acá, mire, y le agrego ed, played. Ok, sí. Ahora bien, el pasado participio básicamente no cambia, mire. Es lo mismo, simplemente agregamos ed, ok, y ya tenemos en pasado y pasado participio. Generalmente la gran mayoría de verbos regulares sucede esto, ok. Uh-huh. Así siempre sucede esto. Por ejemplo, tenemos el verbo watch, de observar. Ah, mire, watch. Watched.
Y lo mismo acá, miren. Watched. Ok. Termina en ED. Hay ciertos verbos que tienen ciertas reglas. Por ejemplo, miren. Cuando existe un verbo de consonante plus Y al final, por ejemplo, el verbo study, si ve el verbo study, termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. Okay. Entonces, aquí sufre un pequeño cambio, miren. ¿Por qué? Porque la palabra ahora me dice la regla que elimine la Y y coloque I normal y coloque ED al final. Entonces vamos a decir started. Sí. Y lo mismo sucede en pasado participio. ¿Sí ve? Básicamente esa regla lo único que hace es cambiar la Y por I normal y agregar lo mismo, ED. ¿Ok? Pero solo es todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y vaya una consonante. ¿Qué sucede si acá, yo tengo una vocal? Ah, sencillo, pues sucede igual acá, mire. Porque acá tengo el verbo play, termina en Y, pero antes de la Y tengo una vocal. ¿Ok? Tengo una A. Entonces acá no sufre modificación o simplemente se le agrega ED. ¿Okay? Ah, okay. Pero sí. Acá, como lleva una consonante antes de la Y, por eso es que se elimina la Y y se coloca I normal y sí ponemos ED. ¿Ok? Ah, ok. Very good. Bien. ¿Y entonces, para duplicar la consonante, teacher? Vaya, mire, para duplicar la consonante hay una regla. Uh-huh. Esa regla se le conoce como CVC rule. ¿Qué significa CVC? C viene de consonant plus la B significa vowel plus consonant. Así son las siglas. CVC rule, consonant plus vowel plus consonant. Entonces, ¿qué sucede en esta regla? Generalmente sucede con verbos bien cortos. ¿A qué me refiero con un verbo corto? Algo que simplemente tenga una sílaba, por así decirlo. ¿Ok? Al momento de hablar. Como por ejemplo el verbo stop. ¿Right? Bien. Si yo digo, mire, stop. ¿Sí ve? La regla me dice que todo verbo, escuche bien, todo verbo que termine en CVC, consonante más vocal más consonante, mire, duplicamos. Duplicate. The last letter. Duplicamos la última letra. ¿Ok? Entonces, si ve acá, mire, tenemos en stop, mire, tenemos T, O, P. Consonante, vocal, consonante. Entonces, por lo tanto, esta en pasado me dice que tengo que duplicar la última letra y la última letra es P y simplemente agregar ED. Por eso es, debido a esta regla, es que usted ve en algunas palabras que se duplica la última letra. Right? Como stop. Por ejemplo, tenemos otro. Este no es un verbo, pero es un adjetivo que también es aplicada a esta regla. Por ejemplo, tenemos el adjetivo big, grande. ¿Ok? Para hacer un comparativo, mire, big, bigger, más grande. Entonces, por eso es que lleva doble G, por esta regla. Como es consonante, vocal, consonante. Se duplica. Por eso es que sucede este caso. ¿Right? Uh-huh. Por eso es que sucede estas excepciones, por esta regla, que así se llama, CVC rule. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucede? Cuando generalmente el verbo es corto, no es de los largos, ¿ok? Y termina en consonante, vocal, consonante. Correcto, es correcto. Hoy sí, teacher, ya me quedó claro. Vale. Es verdad que con los irregulares. Ay, sí, ya con los irregulares. Ahí es de aprendérselo, ¿verdad? Mire, ahí con los irregulares, sí. Ahí sí no hay otra cosa más que aprendérselos. Con los regulares es sencillo porque simplemente se les agrega ED o IED. Uh-huh.
Pero con los irregulares, sí, porque ahí sí las tres estructuras cambian. Vaya, por ejemplo, mire, el verbo eat. Tenemos uh-huh. eat en forma base. Sí. Ate en pasado. Eaten en pasado participio. Así ve, las tres estructuras cambian completamente. Uh-huh. Ok. Entonces, sí. Vaya, hay algunos que son bien sencillos. Por ejemplo, tenemos el verbo set. Uh-huh. Viene siendo lo mismo en las tres formas. Set, set, set. Hay algunos que no cambian. Y esos verbos que no cambian son considerados irregulares. Ah, por son ejemplo, irregulares. Tenemos, ajá, por ejemplo, tenemos este otro. Let. 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 Son bien cortos estos también, ¿verdad? No hay ajá. regla. ¿Ah? No hay regla para esto, que sean cortos, que se mantienen en los tres tiempos en igual. Este caso, en este caso, ¿alguna regla? ¿Cómo así? Que, por ejemplo, estoy viendo de que sit y let son bien cortos, ¿verdad? Los verbos. Ajá. Y si los cortos se mantienen igual en los tres tiempos. No. No, a veces no depende de lo corto. No. A veces es porque simplemente ya están establecidos así. Uh-huh. Ah, ya. Ya. Yeah. Entonces, pero si ve acá, mire, termina, este termina en, mire, consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿cuándo aplicar la doble T? Agregarle la otra T. Por ejemplo, cuando ponemos el verbo con ING. Mire, letting. Ya no simplemente va a agregar ING. Tiene que duplicar la T y colocar ING. Okay. Yeah. Uh-huh. Por ejemplo, aquí miren, es otro, miren, tenemos set, uh-huh. setting, ahí se aplica la regla esa que le acabo de, exacto, esa regla uh-huh. que le acabo de explicar ahí. Ajá. Yeah. Entonces así es como funcionan, tanto los regulares como los irregulares y porque en algunos verbos se duplica la última letra. Es debido a esta regla. Ah, ya. Yes. Okay. También tenía otra duda. Ajá, pero este ya. Es un otro tema. Ok. Del X no allow, de las cosas que, vaya, que no son permitidas, ¿verdad? Permítame, voy a eliminar este entonces. It's not allowed. Sí, it's not allowed. Perfecto. It's not allowed. Ok, mire. Cuando usamos esta expresión, it's not allowed, generalmente es cuando hablamos de una manera general. Supongamos un ejemplo. Look, yo creo una compañía y todos los estudiantes acá son mis empleados. Ok. Vaya, y yo pongo una serie de reglas en mi compañía o en mi empresa, ¿ok? Que todos tienen que seguir, todos en general. Y yo comienzo, mire. Uh-huh. It's not allowed to get to work late. No está permitido llegar al trabajo tarde. Yeah. It's not allowed to use the phone in working hours. No está permitido el uso de celular en horas laborales. Okay. It's not allowed to. Y aquí puede, ayúdeme a crear otra. It's not allowed to use short. Use shorts at work, ok. It's not allowed to use shorts at work. Ok, no está permitido usar shorts, ok, en el trabajo. Bien, entonces, esta regla es para todos sin excepción. Entonces, it's not allowed básicamente es decir, no está permitido, pero no va directamente para una persona en específico, sino que para un grupo de personas, ok, que van para un mismo fin. Ahora bien, ¿cómo hacer esta expresión? Perdón, ¿cómo hacer esta expresión específica para una persona? Esa era mi duda. Ok, aquí ya no se utiliza it's,
se utiliza el resto de pronombres. ¿Cómo así? Mire, si yo digo I am, o vamos a ponerlo contractado, I'm not allowed to get to work late. Vaya, supongamos que yo tengo mis reglas acá de mi empresa, ¿ok? Acá. Pero viene, por ejemplo, Amilcar y dice, ah, I'm not allowed to get to work late. Ah, no tengo permitido llegar al trabajo tarde. Ahí ya lo está tomando personal, ¿ok? Ya lo estamos mencionando de una manera personal esa regla o esa prohibición. ¿Por qué? Porque mire, ya no llevo it's, llevo am. Am. Ok, vaya. Entonces acá vengo yo y alguien me viene en shorts. Supongamos que Amilcar me viene en shorts al trabajo. Sí. Ok, entonces yo le digo a Amilcar, you are not allowed to use shorts at work. You see? Aquí ya uso you are not. Aquí ya estoy siendo específico, no con el grupo de personas, sino simplemente con Amilcar nada más. ¿Ok? Entonces es como Amilcar no tiene permitido venir en shorts al trabajo. You see? Okay. Y ahí no se dice no está permitido, sino no tienes permitido, va de un solo a la persona. ¿Ok? Ah, si hablamos de una mujer en sí, podremos decir, podemos de inclusive, podemos hacerlo de esta manera, mire. Fátima is not allowed, podemos poner inclusive nombres propios, ¿no? Fátima is not allowed to, sí, to use makeup, for example. Ah, Fátima no tiene permitido maquillarse. You see? Ahí estamos hablando específicamente de una mujer. She is not allowed to use the car company. You see? Ah, él no tiene permitido usar el carro de la compañía o de la empresa. En este caso es directamente a un hombre en sí. Pero si ve acá, entonces, así es como lo hacemos de manera específica. Prohibiciones de manera específica, ¿ok? Y usando el it's es ya hacer una prohibición de manera general para un grupo, a un grupo determinado. Ah, ok, hoy sí, ya me entendí. Ah, mire, okay. Y la otra duda que tenía era con ver en el presente perfecto, siempre se va a utilizar has o have. Es correcto, siempre. Si vamos a crear una estructura en presente perfecto, tiene que recordar que va a constar de un subject, la oración va a constar de un subject. Después de ese subject, tiene que llevar have o has. Have, cuando es con I, you, we, and they, o plural nouns. Has es cuando usamos he, she, or it. ¿Ok? Sí, sí. O singular nouns. ¿Ok? Después del have o has, recordemos que vamos a llevar un verbo en pasado participio. Y el complemento. Plus complement. Ah, ya. Example. Ok. A modo de ejemplo, vamos a decir, I have, listen, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo más acá. I have, y ahora el verbo, taught English. I have taught English. He enseñado inglés. You see? Yo puedo decir, let me see. Mauricio has worked. Le podemos poner this week. Mauricio ha trabajado esta semana. ¿Sí ve? Y aquí ya llevo has. ¿Por qué? Porque ya me refiero a una tercera persona. Pero siempre que usemos el presente perfecto, es obligatorio tener have o has y tener el verbo en pasado participio.
Y en el presente simple, el do. Do yes. or does. Ah, exacto. En ese caso, pero el do o el does lo usamos nada más cuando es negativo o cuando es una pregunta. Pero para una oración positiva no usamos ese auxiliar. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I do my homework. Presente simple, oración afirmativa. Uh-huh. ¿Ok? Mauricio does his homework. Mauricio hace su tarea. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero usar un auxiliar, porque aquí do está actuando como verbo principal, ¿ok? Pero si yo lo quiero poner como auxiliar, yo puedo decir, mire, do you do your homework? Do you do your homework? Ah, como pregunta. ¿Haces tu tarea? Yes. Uh-huh. Aquí el primer do es auxiliar. El segundo do es verbo principal. Ok. Respuesta. Yes, I do. No, I don't. Exacto. Ahora en tercera persona. Does Mauricio play the piano? ¿Toca el piano Mauricio? No, I don't. Vaya, yes, he does. Yes, positivo. No. He doesn't. He doesn't, sí, es negativo. Ajá. Entonces, aquí sí ya usamos auxiliar, ¿ok? En pregunta. Ahora bien, si es negativo, por ejemplo, mire, Mauricio doesn't play the piano, ¿ok? Entonces, este doesn't es básicamente una combinación de do, que es en tercera persona ya convertido en does, y not, plus not. ¿Ok? Ahí es cuando usamos auxiliar, pero ya en oraciones positivas no usamos auxiliar, solo verbo principal. Ah, ya, teacher. Yes. Okay. Good. I don't know if you have any other question. No sé si tenemos alguna otra duda. No, yo creo que está bastante entendible. Ajá. Ya con el, sí. Ah, perfecto. No sé si le va a tomar un screenshot a la información. Ah, sí. Or... All sí, right. Lo voy a tomar. Ok, let's do it. Ya se la tomé. Bueno, perfecto, entonces. Vaya, entonces, solo quedaríamos pendientes con lo de las tareas. No sé si ya las terminó hasta la tarea 15. Hasta la 14 voy. Va, perfecto. Me falta la de ahora. Uh-huh. Va, muy bien, entonces. Ahorita la vamos a hacer. Va, muy bien. Ahí vamos a estar esperando entonces, mister. Okay, entonces, dice. Si no hay nada más que decir, nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. All right, have a wonderful night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye.